en la plaza principal, hay una gran convocatoria de docentes. Bueno, esta convocatoria fue realizada por parte de la FED. Ya se están instalando dos carpas blancas, dos gazebos en realidad, y con los carteles para aclararle bien a la gente cuál es el reclamo, ¿no es cierto?, el porqué de este paro docente. Ahora vamos a estar, te voy a pasar con Graciela Isauqui, que es de la FED, que ella te va a explicar, bueno, cuáles van a ser no solamente esta medida, sino las medidas que van a seguir, ¿no es cierto?, en las próximas horas. Bien. Estamos siguiendo de cerca a ver qué sucede con este conflicto. Hola, buenos días a toda la audiencia y a vos, Gabriel. Buen día, Graciela. Bueno, en este caso, ahí armando los gazebos, las carpas blancas, docentes, en la plaza principal, algo que no se esperaba llegar a estas alturas del año con esto, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que seguimos en estado de asamblea. En todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, los docentes de FED esperamos el resultado de la paritaria de esta tarde. A pocas horas, ¿no es cierto?, de esta reunión de paritaria, los docentes queremos un salario acorde, ¿no es cierto?, una propuesta salarial acorde al reclamo que mantiene el sector. En este marco, en los días martes y miércoles, tuvimos paro, ¿no es cierto? Sí. Y seguimos en esta posición hasta que no haya una propuesta digna. Desde la federación nos aseguran que es necesario que todos los docentes en los distritos estén apoyando esta nueva paritaria. Por eso es que hoy nos reunimos acá, para que el pueblo, la ciudad, ciudadanía, los padres, los alumnos sepan que seguimos en estado de alerta y que tenemos muchas ganas de volver a las escuelas, pero dignamente, con lo que el docente necesita cobrar. ¿Cómo se vive la espera allí? Acá no escucho casi nada. ¿Cómo se vive la espera allí, desde la plaza? ¿Qué dice el resto de tus compañeras docentes? ¿Cuál es la expectativa para la reunión que tendrá lugar hoy en La Plata? Las expectativas son muchísimas, pero también somos conscientes que el gobierno aún no ha llamado a ninguna comisión para hacer realmente el análisis de una nueva propuesta. Entonces nuestras expectativas es como que vamos a tener que seguir en esta lucha de paro por tiempo indeterminado. ¿Creen que hoy no se soluciona el conflicto? Esperemos que sí, tenemos muchísimas ganas que sí, que se solucione. Pero el gobierno y la gente tiene que saber que nosotros estamos muy fuertes, muy unidas, esperando un salario digno, una propuesta que no sea vergonzosa y terrible como fue la anterior. Para quienes pasen por ahí o que quienes dudan de los docentes, ustedes van a estar explicando de qué se trata lo que ustedes están solicitando, ¿no? No se escucha casi nada. Te preguntaba, Graciela, si en este caso para la gente que duda de lo que solicitan los docentes o los gremios, ¿ustedes van a estar ahí en la plaza hasta qué hora? No, nosotros tenemos esta reunión de 9:30 a 11:30 acá y vamos a entregar folletos para que la gente más o menos sepa por qué estamos en esta lucha. Y esperaremos esta tarde la reunión de paritarias, que se va a hacer a la tardecita, y bueno, y mañana seguiremos en la misma lucha si no hay arreglo. Y si hay arreglo, mañana volveríamos a las clases, por supuesto. Pero de cualquier forma, el Congreso se va a hacer nuevamente el día jueves en la ciudad de Luján. Esto quiere decir que, más allá de lo que se decide hoy a la tarde, si hay clases, obviamente mañana estarán nuevamente en las aulas, igualmente el jueves estarán en un Congreso allí en Luján. Por supuesto. Graciela Insausti de la FED, bueno, representante de la FED aquí en General Villegas, muchísimas gracias por la comunicación y por mantenernos al tanto de lo que pasa ahí en la plaza principal y que la gente sepa, bueno, qué es lo que están levantando y cómo se están manifestando. Muchísimas gracias a ustedes y un beso grande. Hasta pronto. Hasta pronto. La palabra de Graciela Insausti, entonces, aquí en Tu Mañana Infinita, en este nuevo día de reclamo de paro docente que también afecta a General Villegas. Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. No es el único lugar, General Villegas, que se está simultáneamente están
los docentes en las playas. Son muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires y bueno, hay mucho nerviosismo, mucha expectativa. Hoy después de las 5 de la tarde se ha llamado a una reunión por parte del gobierno provincial y bueno, se espera que se pueda comenzar mañana, ¿no es cierto? Así que por las dudas ya tengan guardapolvos y útiles preparados a ver qué surge de la reunión después de las 5. ¿Cómo es el marco? ¿Hay muchos docentes reclamando ahí en la plaza? Contanos un poco cuántos habrá en la plaza, qué dice la gente cuando pasa. Hay más de 150 docentes aquí en la plaza, ya están los gazebos preparados y bueno, en realidad es todo muy tranquilo, están con los folletos, se están poniendo por ahora las cartelerías, la gente pasa y mira, por ahora no hay nadie que se haya acercado a hablar o algo similar, ¿no es cierto? Todavía estamos en una etapa de organización, porque recién están trayendo las mesas, colocando los folletos, la cartelería. Pero sí, es mucha concurrencia aquí en la plaza. Gabriela Castro, nuestro móvil, acercándonos todas las noticias que tienen que ver con General Villegas y en bueno, este caso ahí cómo se están manifestando. Muchísimas gracias, Gaby, estamos en contacto ante cualquier cosa. Novedad, volvemos a entrar, ¿eh? Gracias. Bueno, hasta luego.